me lo quitaron Día de Reyes, me lo quitaron Año Nuevo, me lo quitaron Navidad, me lo quitaron el día que estaba dando a luz a mis hijos. Y me dan 65 mil pesos por sus 8 años. Es una porquería. Hoy faltan exactamente 14 días, 2 semanas, para que Miguel Márquez Márquez le entregue el mando de Guanajuato de su poder ejecutivo a Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Parece que no hay muchas ganas ya de atender temas como este y primeramente de informar, que sería lo más necesario, lo básico, que está ocurriendo en esas fosas en Villagrán, de quién son estos cuerpos. ¿Qué labores se vienen realizando para identificarlos entre las bases de datos de desaparecidos, que también han crecido notablemente las desapariciones en Guanajuato? Javier Bravo, jefe de contenidos de Zona Franca, encabezó esta investigación, la recopilación de toda esta información, con los retazos que tenemos a la mano, ante la ausencia absoluta de una narrativa oficial coherente. Solo cuando se les han ido de vez en cuando en algún descuido, han reconocido la existencia de estas fosas, pero no sabemos nada de forma oficial. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Pues fue complicado reunir todo este panorama, pero esas fosas están ahí y se están sacando cuerpos y hay peritajes, y de esto la Procuraduría no ha informado a la opinión pública, que sería un poco secundario, pero tampoco a los familiares de posibles víctimas. Y tampoco a las instancias oficiales federales, que también cuentan con bancos de datos y que podrían estar cruzando esta información pues en una labor humanitaria de reconocimiento de lo que está ocurriendo ahí, de localización de personas desaparecidas, ¿no? Fíjate que este tema, como muy pocos, reflejan perfectamente el perverso sesgo político que tienen las procuradurías en México, y creo que es una de las motivaciones principales para el cambio de figura a una fiscalía autónoma. Ya platicaremos qué es lo que pretende Carlos Samarripa en ese sentido, pero precisamente refleja la delicadeza, el costo público que tiene el que una dependencia que se dedica a procurar justicia tenga este sesgo. ¿Por qué lo digo? Porque esa historia comienza... Instituciones de buena fe, dice la ley del Ministerio Público, ¿no? Exactamente, de buena fe, finalmente están atendiendo denuncias de ciudadanos que son agraviados, que tienen un agravio en contra de sus derechos. ¿Por qué comento esto también de la parte política? Creo que es la médula de este tema. Nace precisamente en el proceso de las campañas políticas. En el mes de mayo, 2 de mayo aproximadamente, se da a conocer por parte del Ministerio Público de Celaya que se investiga la desaparición de una familia de 4 integrantes más 2 amigos que les acompañaban en una fiesta familiar en la localidad de Los Naranjos, en Celaya. Es el 2 de mayo cuando se da a conocer este hecho. Es un hecho de inseguridad que evidentemente se abordó mediáticamente, pero lo que llamó la atención es que tan solo dos días después, el 4 de mayo para ser exactos, la Procuraduría General de Justicia emite un boletín de prensa en el que se anuncia con mayúsculas, con signos de admiración, última hora. Recuerdo mucho ese boletín. Esclarece PGJ, localiza integrantes y amigos de la familia desaparecida. Ese fue el asunto de ese boletín en su momento, el 4 de mayo. Ese fin de semana fue vertiginosa la información porque rondó en las redes sociales durante el fin de semana, entre sábado y domingo, los familiares y amigos de las víctimas. Esto lo rechazaron en redes sociales. Fue rechazado continuamente del sábado al domingo. Que no eran sus familiares. Que no eran sus familiares. O sea, la fosa estaba ahí, había cuerpos, pero... Y algo que revolucionó el tema fue que el día lunes por la mañana, el semanario Proceso, un trabajo de nuestra compañera colega Verónica Espinosa, daba a conocer que no solamente no se encontró a los familiares en la realidad, sino que además en este lugar se encontraron 12 cuerpos
en esa fosa clandestina. No estaban los familiares no estaban dando crédito a lo que mencionaba la Procuraduría. Hay que precisar que eran datos extraoficiales, siempre fueron extraoficiales. Sí, por supuesto. Cuando se hablaba del número de cuerpos. En este caso ella... de las propias fuentes internas. Ella citó fuentes internas de la Procuraduría de Justicia que estaban en el lugar, que estaban haciendo el operativo. Para ese momento, ya el cerco informativo institucional, no digamos ya el público, el institucional ya era una realidad. Se hablaba ese mismo día, fuentes federales admitieron no tener ningún tipo de información al respecto, no obstante el nivel de cuerpos, de cadáveres que se habían encontrado en ese lugar. No tenían ningún tipo de información, esto lo estaba llevando de manera completamente unilateral a Procuraduría General de Justicia. Entonces, ese mismo día, en el día de la publicación del artículo de Verónica Espinosa, Carlos Amarripa dio una declaración a medios de comunicación desvirtuando completamente la información. Su propio boletín. Que su propio boletín había emitido. Él indicaba que no, que se decía de manera muy clara que se estaba investigando. Se le preguntó concretamente, bueno, si no son, entonces, ¿qué fue lo que encontraron en este lugar? Y bueno, pues lo que finalmente se encontró, y él lo mencionó en ese momento, eran 4 cuerpos. Se encontraron 4 cuerpos y 2 estamos en revisión. Hasta ahí fue la última cifra que se dio a conocer. Descartó en ese momento y negó que fueran 12 cuerpos. Habló en diferentes ocasiones. Y un poco lo que estamos haciendo en la nota es un poco recopilar el trabajo de todo el equipo de Zona Franca, porque fue un tema que evidentemente hicimos agenda en su momento. Era algo demasiado grave como para dejarlo pasar. Y prácticamente de esa misma fecha, del día 7 de mayo al día 28 de mayo, constantemente se le hicieron preguntas a Carlos Amarripa. Entonces, un poco lo que hicimos en la entrega del día de hoy fue narrar en paralelo lo que se nos informó y la revelación que se nos hizo. Darle una coherencia a toda esta serie de episodios ocurridos a lo largo del tiempo, ¿no? Desde mayo a la fecha. Sí, de manera paralela lo que ellos declaraban y lo que en la realidad estaba sucediendo de acuerdo a la información que nos están mencionando en las fuentes de la propia Procuraduría General de Justicia. Las federales te descartaban totalmente el tema. No tenían ellos ningún tipo de seguimiento al respecto. Más que descartarlo, evidenciaban que no les habían compartido la información. No hubo ningún tipo de coordinación, y quisiera recalcar, pese a las aseveraciones del gobierno de Márquez, tanto de Álvaro Cabeza de Vaca como del propio Carlos Amarripa, que evidentemente compró su gobernador, al respecto de que la violencia que se estaba suscitando en Guanajuato era atípica y requería atención federal porque era crimen organizado. Era robo de combustible y crimen organizado lo que estaba de por medio en esta disputa por los cárteles que, insistentemente se admitió por parte del ejército. Aunque recuerdo 2 episodios más donde se corrobora que había una búsqueda, que había una localización y que había un trabajo forense. Sí. Es cuando la esposa de un policía de Celaya, las imágenes que muestras en el video, reclama al asesor o al funcionario de la Secretaría de Gobierno del Estado, a David Cabrera en ese momento todavía. Es a partir del 10 de mayo cuando Carlos Amarripa comienza a dar por lo menos otras 3 o 4 entrevistas diferentes, en las que empezó a indicar cómo iba el proceso de identificación de los 6 cuerpos que habían encontrado. Después admite 2 más, le da plena identificación y lo difunde incluso en un boletín de prensa posterior a 4 personas. 2 de Salamanca. 2 de Salamanca y 2 de Celaya. Los otros 2 estaba él definiendo su identidad entre Villagrán y Celaya. Estamos hablando más o menos de los alcances que tiene esta fosa. Si estamos hablando de gente de Salamanca, de Celaya, estamos hablando de un asunto regional, un asunto que realmente impactaba a varias ciudades del estado. Y ¿sabes qué? Un tema importante aquí es que como en Guanajuato no existen organizaciones de búsqueda, organizaciones de familiares que estén reclamando a la autoridad acciones, esto ha sido muy cómodo para la Procuraduría de Justicia, para su titular, incluso para el gobernador del estado, permanecer como ausentes de la situación, darle información a cuentagotas, poner cortinas cuando quieren. Si nos atenemos a que la única organización o la única institución que tendría que estar de manera activa en este tema es la Procuraduría de los Derechos Humanos, encabezada por Raúl Montero, pues creo que de ahí ya creo que vamos mal.
Raúl Montero, en la oportunidad en la que se le cuestionó su participación en el tema, él prácticamente se mantuvo al margen. Y hoy te vamos a decir cuál es la delicadeza de que él se haya mantenido al margen de este tema. Pero quisiera compartirte más o menos, y creo que de manera muy resumida, la revelación, la última revelación que se nos hizo por parte de fuentes de la Procuraduría, cómo se vino recopilando esta información puertas adentro. Hay que recalcarlo, puertas adentro, sin tener comunicación oficial, pública o institucional. Bueno, Zona Franca recibió esta información en la que ya se nos detalla, y lo veíamos en el video, se nos detallan carpetas de investigación, que esa es la parte, digamos, más medular, que en el criterio periodístico pues, nos hace ya confiar concretamente en un dato fidedigno. En esta primera fosa, localizada en la comunidad de Los Ángeles, la comunidad de Los Ángeles está prácticamente a unos 2 kilómetros de la cabecera municipal de Villagrán. A un kilómetro, escaso un kilómetro del centro acuático, un centro pues realmente de concentración turística, el balneario Villagasca. Es un balneario de unas dimensiones importantes, con servicios de hotel, al que llega mucha gente de diversas partes del estado. Bueno, en esta fosa localizada en la comunidad de Los Ángeles, el 5 de mayo, ojo con esta fecha, el 5 de mayo, un día después de que se emitió el boletín de prensa, el falso boletín de prensa en el que se indicaba la localización de la familia. Para esa fecha, el 5 de mayo, ya se habían localizado 12 cuerpos enterrados en un socavón. Se les asigna una primer carpeta de investigación. Se precisó que el siguiente día, en el mismo lugar, es decir, el 6 de mayo... Me detengo aquí, Javier. O sea, que cuando Carlos Amarripa hablaba de que solo había 6 cuerpos, ya estaba ocultando información. Exactamente. Sesgándola. La primera rueda de prensa, la primera entrevista banquetera que nos concedió fue el día lunes 7. Para el día 6, ellos ya tenían consignados en este socavón 12 cuerpos encontrados el 5 de mayo, 8 cuerpos más un día después. O sea, fue un ocultamiento. Que coincide con la versión que publicó Proceso. Exactamente. De los 12 primeros cuerpos. Son los 12 primeros cuerpos que le filtraron a Verónica Espinosa y que publicó el día lunes. Pero había realmente más, ¿no? Esa es la realidad. Entonces la información fue saliendo como podía, se derramaba, digamos, ante el cerco que mantuvo Carlos Amarripa. Para el 8 de mayo, un día después de la entrevista que concedió Carlos Amarripa, la Procuraduría de Justicia obtuvo más resultados en la primera fosa clandestina. Las fuentes nos indicaron que se habrían localizado 6 cuerpos más enterrados en el lugar. Y finalmente, el 9 de mayo, se consignó en las partes oficiales, que evidentemente no se nos compartieron, de la localización de un cuerpo enterrado para sumar 27 cuerpos en este primer punto. Para estas fechas, nosotros ya habíamos tenido acceso a información extraoficial, tú lo recordarás, en el que se nos informaba de casi 30 cuerpos. Incluso el del periódico AM también informó algo al respecto. Ante esta información, que evidentemente se publicó de manera extraoficial, la Procuraduría seguía cerrándose. Hasta esas fechas... Ni modo que no fuese con la anuencia del propio gobernador del estado, que hasta entonces no tuve noticia, o del secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, ¿no? Carlos Amarripa, en su última entrevista, después de la publicación el 10 de mayo de esta información, él mencionó y se reiteró, estamos todavía en proceso, y admitió la existencia de 8 cuerpos. 4 que estaban por identificarse, 4 más que estaban verificándose. Bueno, aquí el asunto es que los hallazgos continuaron, y se encontró una segunda fosa que nunca fue admitida por Carlos Amarripa. Se mencionó en su momento la posibilidad de que existiese, pero no fue aceptado así. En la realidad, en esta segunda fosa, que empezó a explorarse el 5 de mayo, la segunda fosa, se conocía de esta segunda fosa desde el 5 de mayo, pero no se había encontrado todavía nada de manera fidedigna. Bueno, pues ahí se ubicaron 9 cuerpos. Se les asignó una segunda carpeta de investigación. Se logró detectar una tercera fosa dentro del predio, La Encarnación, dentro de la comunidad de Los Ángeles. Ahí se encontró un cuerpo, ahí se tuvo que abrir una carpeta de investigación más. Hasta ahora es la fosa en la que se ha detectado un cuerpo completo, como lo mencionamos en el video. Y pues bueno, sumando finalmente todo esto, estamos hablando de ya 37 cuerpos al menos. Un detalle importante que nos destacaron fue que estas 2 últimas carpetas de investigación, a pesar de que ya para el 9 de mayo se tenía su contabilización, fue hasta el 17 de mayo cuando se les asignó una carpeta de investigación.
Es decir, al segundo punto y al tercero dentro del predio de la Encarnación. Fíjate que el 14 de mayo, te estoy hablando ya prácticamente cuando esto estaba muy avanzado, cuando ya se tenía toda esta información, cuando Carlos Amarripa ya la tenía consignada en sus partes oficiales, el 14 de mayo se le pidió al procurador más avances sobre la investigación, sobre todo de la desaparición de la familia, de Celaya. En ese momento indicó que solamente había más de 6 cuerpos. En resumidas cuentas, te quiero comentar las personas que han sido identificadas plenamente. Hasta ahí se acercó la información, incluso aunque él admitió más de 6 cuerpos y finalmente 8 cuerpos, solamente se dio a conocer la identidad de 4, las 4 iniciales que se habían encontrado. Así es. Se trata de, más el policía de Celaya, ¿no? Se trata de José Guadalupe Santana Salas, de 36 años. Él salió de su domicilio de la ciudad de Villagrán el 17 de abril y se perdió su paradero. Finalmente él fue identificado. Martín Valadez Tobar, de 22 años, quien el pasado 3 de abril fue reportado como no localizado cuando salió de su domicilio en Salamanca. Sara Gallegos Moreno, de 65 años, quien fue privada de su libertad el pasado 6 de abril cuando se encontraba en el interior de su domicilio en Celaya. Juan Carlos Mendoza Granado, de 31 años, quien fue reportado como no localizado desde el día 19 de abril en Salamanca. Estos son los 4. Del resto se desprende un identificado más que ya no se dio a conocer públicamente. La que lo dio a conocer fue su esposa, durante una manifestación de policías municipales en Celaya. Ese día hubo un paro de labores en el que los agentes reclamaban condiciones prácticamente ínfimas para poder afrontar su trabajo. En este momento ella se acercó porque ella era parte del movimiento, puesto que su esposo había sido raptado el día de su descanso. Él estaba de descanso cuando un grupo armado lo retuvo, lo extrajo de su domicilio y no se supo más de él. Que no es el único policía desaparecido en Celaya, no. En esas condiciones hay más, ¿no? Hay más. Por lo menos tenemos conocimiento de 4 agentes, más otros 2 en Irapuato, ¿no? Más otros 2 en Salamanca. Esta es una situación que está realmente agravándose en medio de este clima de violencia. Si te parece bien, podemos ver parte de lo que le dijo la esposa de uno de los agentes que desapareció. ¿El agente de nombre? ¿Tú tienes el nombre en la mano? Sí, el agente que fue raptado en esa ocasión es Martín Bata Rodríguez, policía municipal raso de Celaya. Su esposa está hablando en este momento, es una recopilación que hacemos del día 28 de mayo. Vamos a escucharlo, si te parece. Adelante. Para los 8 años que a mí me lo quitaron Día de Reyes, me lo quitaron Año Nuevo, me lo quitaron Navidad, me lo quitaron el día que estaba dando a luz a mis hijos y me dan 65 mil pesos por sus 8 años. Es una porquería. Tengo un bebé que con sus 65 mil pesos no va a vivir, le servía más a su padre vivo. El día que lo levantaron hablé a los policías, los compañeros fueron los únicos que me apoyaron a buscarlo. Cuando yo pasó todo esto, yo los busqué a ustedes y ¿quién me dio la cara? Los únicos fueron sus compañeros. Ah, sí, me lo dieron de baja el 6. Se lo llevan el 29 y esperaron que no apareciera el 6 en la mañana y lo dieron de baja. A él me lo mataron el 30. ¿Cómo se iba a presentar el 6? Se lo llevaron el 29 y el 30 me lo matan. Total, ya va a acabar la administración para ellos. Tome nota, por favor, de las inquietudes. Yo necesito que alguien de ustedes venga aquí a hablar conmigo. Ahorita lo veo. El alcalde tiene que venir. Déjame ir a hablar con... En el video no se aprecia, pero esta mujer le había notificado ya que los restos de su esposo se encontraban en una de las fosas, sí, de Villagrán. Ella precisamente acudió a esta manifestación motivada por el aviso que le había dado recientemente la Procuraduría, que su esposo efectivamente se encontraba dentro de este paquete de 8 cuerpos que había encontrado la Procuraduría. Esto no se dio a conocer ya públicamente, se nos enteramos por medio de esta denuncia pública que hizo la señora. Él fue sustraído el 29 de marzo. Para el día 3 de abril, una nota que también tuvo mucha relevancia, y es parte de lo que menciona al funcionario de la Secretaría de Gobierno, el municipio de Celaya dio de baja a su esposo porque no sabían su paradero, entonces que era parte del procedimiento. Finalmente, él fue secuestrado y fue asesinado.
la pensión finalmente que le reponen a ella, pues ya lo escuchamos, es ínfima. Y es parte, yo creo, que de una serie de casos, y ahí entramos a esta parte importante que tiene que ver con la Procuración de Derechos Humanos. Nosotros hemos insistido en este tema con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nuestra compañera Alfonsina Ávila en un momento dado se topó con él en el municipio de León, procurador. Con Raúl Montero de Alba, y pues le cuestionó cuál era el seguimiento que tenían sobre el caso. Digo, era parte finalmente de los protocolos el tener una coordinación estrecha con el Centro Estatal de Atención a Víctimas. Un Centro Estatal de Atención a Víctimas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha propugnado porque salga de la Procuración, de la Procuraduría de Justicia, de la instancia que imparte justicia en el Estado, no sea esta la que tenga titularidad sobre este Centro Estatal de Víctimas, que sean las Procuradurías de Derechos Humanos las que tengan esa posibilidad. Evidentemente es algo que tiene una lógica. Si estamos hablando de atención a víctimas del delito, siempre y cuando funcione, hay una cuestión que tiene que tener una cierta autonomía. Y el problema es que, bueno, aquí, y uno de los detalles más importantes de la declaración que le dio es que ellos estaban nada más acompañando y estaban ellos esperando la información que la Procuraduría les pudiera pasar. Si la Procuraduría no le daba información ni a la Federación, ni a la Policía Federal, ni a la PGR, yo creo que muy difícilmente se le iba a dar a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Pero además, estaba esperando a que sesionara la comisión. No tendría por qué esperar a que le den información. Por supuesto que no. Tiene capacidad para recabar, exactamente, solicitar informes. Para que el Comité de Atención a Víctimas del Delito sesionara. Lo paradójico del asunto, lo importante de este tema, es que la última sesión que había tenido la Comisión Estatal de Atención a Víctimas fue el 3 de mayo. Previo a todo esto. Previo a que ocurriera todo esto. ¿No se ha vuelto a reunir? Después de ahí, no se ha vuelto a reunir. Prácticamente es una instancia que brilla por su ausencia, que no opera, que realmente no tiene financiamiento. Y fíjate que lo más interesante de todo esto y lo que detonó también esta nota, en buena parte, es el informe que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 7 de septiembre. Emitió un boletín de prensa en el que dio a conocer el recuento hemerográfico que hizo de las fosas clandestinas que había en diferentes partes del país. Y, evidentemente, el número de cuerpos que se habían encontrado. De acuerdo a este reporte hemerográfico, se revela el hallazgo de por lo menos 163 fosas clandestinas entre 2017 y 2018 en todo el país. Se exhumaron cuando menos 530 cuerpos. Y todavía ellos admiten a este recuento, porque ya habían cerrado el reporte hemerográfico, había que agregar las recientes fosas encontradas en Veracruz. Estas que estás mencionando, ¿no? Con este pero tinte nada de Guanajuato. Transeccional. Sí. Fíjate que algo interesante. Te leo rapidísimo el recuento porque creo que de ahí vamos a despegar una conclusión importante. En cuanto a las entidades federativas en que se halló el mayor número de fosas clandestinas, en el muestreo hemerográfico que hizo la CNDH son Veracruz, que evidentemente se catapultó con este último hallazgo. Chihuahua, cuando menos, 22. Sinaloa, 22. Zacatecas, 17. Jalisco, 14. Mientras que los estados en que fueron exhumados el mayor número de cuerpos son Jalisco con 126, Veracruz con 83, Nayarit con 70, Zacatecas 51 y Chihuahua 59. De acuerdo, son las que tienen este mayor número y mayores niveles de violencia ya de manera histórica. En contraste, mencionan en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, no se hallaron fosas clandestinas. Y los estados con menor número de cuerpos exhumados son Michoacán con 1, Quintana Roo 1, Nuevo León 2, Coahuila 4, Colima 6. Guanajuato no. No aparece Guanajuato. En ningún momento. Bueno, por ahí una cuestión fundamental, Arnoldo. Este recuento hemerográfico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidentemente que lo logró hacer a través de las procuradurías y comisiones estatales que hay en cada estado. Y aquí vemos el gran nivel de la omisión. Ahora, y para concluir ya este espacio, el gran tema es, ¿se lo piensan informar? ¿Se lo informaron ya a Diego Sino Rodríguez Vallejo? ¿Está haciendo esto tomando en cuenta para la solución que se quiere dar en materia de seguridad, para el golpe de timón? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo tras bambalinas? ¿Y qué de lo que no nos estamos enterando
afuera, los comunicadores, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los familiares de las víctimas. Pues vamos a ver, esto sin duda será tema en los próximos días, cuando Diego Sinue aparezca para mencionar a algunos nuevos integrantes de su gabinete, incluso los del área de seguridad. Yo creo que ahora sí nos debe algunas respuestas a preguntas y no este formato que ha decidido utilizar de anunciar las designaciones y retirarse rápidamente. Bueno, faltan 14 días. El 25 de septiembre a medianoche concluye el gobierno de Miguel Márquez Márquez. 0 horas del día 26 de septiembre inicia el gobierno de Diego Sinue. A mediodía de ese 26 probablemente se dé el cambio formal, la ceremonia, pero desde las 0 horas con un minuto empieza el nuevo gobierno. Vamos a ver cómo se cubre este tránsito en este tema tan importante. Javier, gracias y felicitaciones por esta labor de armar un rompecabezas, de enhebrar muchos retazos en un tema que el Estado no quiere informar y está deliberadamente ocultando y obstaculizando. Es un trabajo que se hizo con la redacción completa de todo el equipo, toda la fuerza informativa que tiene Zona Franca, y pues es como se logró recopilar todo esto. Sin hacer preguntas, pues desafortunadamente pues no podemos obtener respuestas. Claro. Bueno, seguiremos con el tema, seguiremos con los seguimientos, las opiniones que se den aquí y también las opiniones de algunos profesionales del tema de atención a la información sobre víctimas. También, yo voy a una pausa, regreso en un momento.